el club va a tener las cositas nuevas. Ahora sí, vamos a hablar en serio. Le doy la posta a Mauricio, que es el que está encargado de números, para que deje en gráfica lo que se ha hecho en 2 años. De paso, ya después que terminen con todo esto, si están todos de acuerdo, vamos a firmar el acta de la Asamblea General, donde quedan todos conformes con lo que se dio acá. Si están de acuerdo, por supuesto, ¿no? Así que, Mauricio. Bueno, comenzamos entonces lo que es la parte de números del club. El año pasado, la reunión final, lo que hicimos fue mostrar que el club tenía en cuenta del banco $10.109 en la cuenta bancaria. En la gráfica que les muestro acá, las barras naranjas son el total acumulado por mes. La azul, que se ve abajo, es lo que ingresó por cuotas sociales de hombre, tanto de la comisión como del cobrador, en cada mes. En enero de este año entraron $276, lo que suma $10.385. Febrero, 296, suma $10.681. Marzo, $254, total $10.935. Abril, 230, total $11.165. Mayo, 234, total $11.399. Junio, $187, total $11.586. Julio, $345, total $11.931. Agosto, 197, total $12.128. Septiembre, 231, total $12.359. Octubre, 270, total $12.629. Noviembre, 324, total 12.953. Y llegamos a diciembre, que fue el último que hicimos este año. Se ingresaron $346, total $13.299. Contiene el club en este momento en la cuenta bancaria. Eso por un lado. También cabe destacar que, como asumimos de vuelta este año, tenemos que hacer un balance anual de lo que fueron los 2 años de trabajo que hicimos nosotros. En esta gráfica está el año 2021, 22 y 23. ¿Por qué está de otro color? ¿Qué pasa? Nosotros cuando asumimos hicimos el 31 de octubre del 21. Quiere decir que la comisión anterior estuvo trabajando en el club. Cuando ingresamos nosotros, en la cuenta había $6.824. En el 2022, $10.109, como les dije hoy. Hoy en día, $13.259. Es decir, hoy en día, a la fecha, 17 de diciembre del 23, perdón, el club tiene en plata ¿Qué pasó ahí? No estoy de acuerdo. Como les decía, $13.250 lo que tiene el club en día en la cuenta bancaria. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora pasamos a lo que es la tarjeta Mi Dinero, que es decir, todo lo que sea ingreso de cuota social de dama, rifa, beneficios que se han hecho en el club en general. 5 de oro también, beneficio en general. Enero del 2023, el saldo anterior que teníamos era de 67.323 pesos. En enero entraron en total, sumando el saldo anterior siempre, 130.422, gastos 4.511, total 85.911. En febrero de este año el total 78.829, el saldo final. Marzo 81.000.
586, en saldo final. Abril, 83.865. Mayo, 83.853. Junio, 72.131. Julio, 109.503, Agosto, 137.821. Septiembre, 126.025. Octubre, 129.702. Noviembre, 125.822. Diciembre, la fecha de hoy, hay en la cuenta bancaria 127.355 pesos. Mi dinero. Lo que le vamos a pedir, por favor, porque este libro, Mi Dinero, tiene que ser firmado por los socios que estén presentes en esta reunión. El que quiera pasar, tiene que pasar por acá a firmar, es solamente para control. Como siempre, están los libros a disposición, si cada uno quiere verlo, para estar más claro. Mirá. Cabe aclarar otra cosita. Hay... Vieron que hay meses que hay menos y alto. Hay compras que se han hecho para el club. Como ser, hay premios, todos los premios que estamos regalando hoy para lo que es Long Casting y Casting Pecador fueron comprados también de ahí, de ese libro. Está el baño químico que compramos para las damas, entonces ahí están las pelotas. Usted callado que todavía está entrando. Ya te vamos a terminar la operada, 5 minutos más. Siga, perdón. Y bueno, para terminar mi parte, lo que queda es el libro de inventario. Cuando recibimos el 13 de junio de 2021, teníamos 60 tacos de madera con número, que es para Long Casting. Teníamos 3 carretes de piola más 18 metros, también para Long Casting. Un soporte de caña, Long Casting. Teníamos una pedana de PVC, un caño también para Long Casting. Una cinta métrica, teníamos 2 baldes de 20 litros, 34 fichas de madera, también para Long Casting que se agregaron, y 64 varillas de hierro, más 2 banderas de Gemuy que están ahí. Y la vereta, perdón. Hoy en día, a 17, el club tiene 96 tacos de madera, también para Long Casting, 3 carretes de piola, un soporte de caña, la pedana, una cinta métrica, 2 baldes de 20 litros, 34 fichas de madera más, 109 varillas, 2 banderas, y acá empieza lo nuevo, que se han comprado o se ha sido donado para el club. Una espumadera de aluminio, un cucharón, una cuchara, un colador, que son básicos para la hora de hacer un alimento. Un botiquín con implementos, que el club no tenía en aquel momento. Tenemos 8 palotes de amasar. 8. Falta que haya tantas nomás. Tenemos 2 palotes de amasar de madera. Un baño químico, un latón, 4 mazos de carta, 2 canastos de plástico, 6 banderas de Long Casting verdes y 8 banderas de Long Casting amarillas. Eso es lo que tiene el club hoy en día. Pero, dijera Marcelo, agregándole a eso, tenemos la bandera del departamento de La Valleja también, que fue donada por la Intendencia Municipal de La Valleja. Por ahí, Eduardo Salvador anda, gracias Eduardo por conseguirla en el club. Para empezar. A ver, ¿quién anda con fuerza? Porque pisamos gente con fuerza, ¿eh? A ver. A todo eso que dijo Mauricio, hoy le estamos agregando, en primer lugar, para vos que te cansaba, un generador eléctrico de 3.100 watts. Tiene que puede llegar hasta 2 frisas, 20 pico de luz. Una garrafa. Esta base. A ver, me empiezo aquí. Por allí. Tienen que haber 25 metros de cable. Bajo goma y 25 metros de un chicote para 5 o 6 portalámparas. Quemador con la garrafa y su así que vuelvo a pedir disculpas, pero me pasé en el presupuesto, pero no se
se me ocurrió mejor idea que gastarlo en esto. ¿Pienso que estén conforme? Sí. Bueno, no, la verdad, el club se lo merecía, pensamos que era una buena inversión, ya que teníamos ese dinero extra. Y bueno, y ya que estoy acá, invitarlos, ya que con Jorge, agradecer a mucha gente, la verdad. Jorge Trechea, uno de ellos que siempre está en todas, en todos los años. Esa gente que como la hormiguita, también con trabajo y trabaja, que no se ve, pero siempre está. A este loco también. A Julio Macías, que siempre que cuando lo precisamos está. A dos personas que también, lo que es cuando hacemos los beneficios del Día del Niño, colaboran y colaboran, que son Mario y Rosana. Por favor, fuerte aplauso para ellos. Y esto es muy especial, decir yo. Cuando fuimos a Palmar, lamentablemente perdimos a Dionisio. Se nos quedó Dionisio en el camino. Pero conseguí un ayudante de cocinero fuerte para aplauso para decirlo, Rodríguez, que me sacó de los pelos. Espalda con espalda, dijera él. Así que gracias. Bueno, ¿qué quedaría? Ay, y al señor, al fotógrafo Caparuja, con el piso también. Se lo merece. Siempre está. Siempre está. Por supuesto, faltó una cosa, ¿no? Todos estos números, nunca se ha tocado un peso de lo que es la cuota social de hombre. El camino fijado que ustedes, cuando inauguraron el club, el terreno está por delante. Y por eso estábamos con Jorge, el otro día estuvimos mirando un terreno, estaba complicado, lo dejamos, pero la invitación para todos. Tenemos 2 años por delante. Si trabajamos todos juntos, capaz que en la próxima rendición de cuentas de 2 años dejamos un terreno, que no es poco. Tenemos que trabajar entre todos un poquito, a veces yo sé que juego, pero a veces tiene su fruto, acá está la prueba, y si entre 2 años le dejamos a los veteranos este sueño que tenían de una sede propia, sería lo mejor que puedan, ¿verdad? No pasa nada. Gente, a disfrutar de lo que es el almuerzo, y bueno, después llegarán a la entrega de premios por ahí. Por supuesto, como siempre digo, los micrófonos están abiertos para que quiera objetar, opinar, bienvenido sea. Esta comisión se lo que tiene y siempre sabe escuchar, así que bienvenido.
Fuerte aplauso para Julio, un gran colaborador de club realmente. Primer puesto. Primer puesto, categoría pieza mayor, Homero Casas. Seguimos con la mayor cantidad de pieza. Tercer puesto, que no se encuentra Gabriel Silva. Segundo puesto, Rodrigo Maicon. Fuerte, fuerte el aplauso. Primer puesto, cantidad de piezas, Fernando Pereira. Está coleccionando riles, creo. Arriba, arriba. Felicitaciones para ambos. Pero vamos a hacer eso primero. Bueno, seguimos. Pero antes, mucha atención en lo que voy a decir. Vamos a hacer lo que es lo casting y casting pescador. Pero aquí se dio una cosa que lo que es personal me llenó de orgullo. Y más la persona que me llamó por teléfono y me dijo esto. Alguien me dijo, yo no quiero mi tercer puesto. No lo merezco. Fui una vez sola. Y hay una persona que ha ido siempre a toda la fecha y está siempre colaborando con el club. No está presente, no quiso venir, pero le vamos a brindar, ya que lo está filmando Julio, un fortísimo, pero fortísimo aplauso. Y este diploma dice, reconocimiento al señor Javier Peña por el compañerismo y solidaridad. Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso para Javier Peña.
Ahora sí arrancamos. Reconocimiento Long Casting 2023, tercer puesto, Jorge Telechea. Segundo puesto, Andrés Pensotí. Todos sabemos que estamos de otro color. Bueno, primer puesto. Fuerte el aplauso, 187 metros con 33, Homero Casas. Seguimos. Long Casting Pescador. Tercer premio. Y acá algo también muy parecido. Marcelo Moreira. Sírvase, el premio es suyo. Fuerte, 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 fuerte el aplauso. Segundo premio, segundo puesto, Clever Antunes. Primer puesto, categoría Cantis Pegador. Andrés Pensotti. Fuerte, 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 fuerte el aplauso. Vaya tranquilo. Hacemos el sol. Bueno, otra cosa. Con toda la gente que participó en Long Casting este año, para animarlos a que vayan más, resolvimos hacer un sorteo. Jorge Telechea donó cosas, Mauricio donó, Marcelo Moreira también, y con todas las donaciones vamos a hacer un sorteo para todos aquellos que participaron. ¿Cómo es el sorteo? El que fue 4 veces va a tener 4 papeles, el que fue 1 vez un papel, para que sea justo. Ya lo tenemos hecho. Es solo... Dale. Alejandro García, 1. Gabriel Silva, 1. El señor, 4. Leancor Silva, 4. Laurita, 1. Javier Peña, 1. Eduardo Insarralde, 1. Javier Romero, 1. Jorge Telechea, 4. Mauricio, 4. Walter Mena, 3. Javier Miliani, 1. Mariela Jiménez, 1. Marcelo Moreira, 4.
Clever Antunes 4. Carlos Rodríguez 3. Carlos Rodríguez 3. Mariela Mena 1. Tabaré Varela 1. Tabaré Varela 1. Michael Pereira 4. Michael Pereira 4. Homero Casas 4. Homero Casas 4. Andrés Pensotí 4. Prieto 4. Prieto 4. Y Horacio Vega 1. Con eso vamos a hacer, vamos a integrarlo, bien integradito. Le vamos a pedir a Felipiño que nos saque un nombre. Y ese nombre se va a hacer a quedar. Y ya le vamos a decir. Mírame a mí, a mí. Dámelo. El ganador es Eduardo Insarralde. Todo esto. Tiene el cañero. Acá tiene 5 kilos de pomada para que tire con gana. Ahí. No, no sé cómo vas a hacer para llevar esto. En esta bolsa hay artículos del Encasting. La foto, la foto. Hacemos la rifa. Bueno, y para terminar ya con la rifa. Vamos a hacer la rifa de la canasta, ¿le parece? Que no es nada chica. Que la verdad que la hemos vendido todos los números gracias a ustedes, al sacrificio y al trabajo. Así que bueno, lo vamos a hacer en vivo. Lo vamos a hacer en vivo a través de Facebook para que quede grabado y ya nos quede como documento de que en este club se hacen las cosas en serio. Y tengo otra sorpresita después de la canasta, ¿no? Cada uno de ustedes tiene un numerito, no lo habrán perdido, ¿no? Porque es un viaje al Caribe, ¿saben? ¿No? Mariscal. Vamos a entregar. Vamos a entregar bien. Vamos a entregar bien. Se va la canasta navideña de Hemingway. Tenemos 6 litros de vino, una sidra, un espumante, un vermú, 4 turrones, 4 pan dulce, 6 refrescos, una funda de cerveza, una picada, un cordero, un lechón, una caja de sándwiches, 3 kilos de chorizo y 2 pollos. No es poco, quien se haga acreedor se va a salvar la fiesta. Por 60 pesos, por supuesto, ¿no? Vamos arriba, José, mete la manito. Saque el mío. La ganadora es Natalia Santos. Michelini. ¿Alguien lo vendió? Llame usted, señora, entonces, hágase cargo. Ojo, Mauri, ojo lo que estoy grabando. Bueno, entonces, Natalia Santos. Mostrame acá a la cámara. Se lo muestro, señor. Gracias. No, pero mostrale bien. Tapa número. Natalia Santos, entonces es la ganadora de la canasta navideña. Fuerte el aplauso para ella. Bueno. Arrimar el micro abajo para que salga en vivo. Estoy llamando. Ponele altavoz ahí.
arrima el micro. Acá, pero no sabemos si vendió eso. Bueno, te esperamos a la llamada. Pará, pará. De la canasta del club Hemingway que te vendí yo. Créelo porque es verdad. Para. Bueno. Bueno, no la va a venir a buscar porque lamentablemente está con el esposo internado. Así que bueno, se la llevamos, pero entre las tontas malas, una buena. Así que bueno, por esa razón no la va a venir a buscar. Seguimos entonces. Tenemos otro premio más ahí para rifar en la noche, en la tarde de hoy. Ahora sí, es el último. El compañero, ¿dónde anda? Tabaré Varela. Por allá, hace unos días me arrimó una hermosísima matera donde tiene para el termo, para el mate y para el celular. La idea de él era donarla en la canasta. Yo le presenté otra idea: si la rifamos entre todos los que participen y alguien se la lleva, él tuvo de acuerdo. Y bueno, ahora es fácil, a cada uno de ustedes dimos un numerito, ¿no? El numerito ese que lo va a hacer el acreedor. ¿Cuánto? 31. ¿Cuánto tiene el presidente? 30. Hacemos lo vas a sacar de Manuel. Te explico, no podés sacar el 31 porque es de tu padre. Ah, y otra cosa. Después que saque el número, ese número lo vamos a devolver de nuevo a la bolsa. Porque la señora de Prieto nos regaló 3-5 dieron sorpresa para 3 personas de acá también. Así que fuerte, fuerte el aplauso para ella también. Emma, 85. Falsa alarma. 85. Sí. Ahí. 85. Que lo haga de vuelta. Bueno, los señores de Pietro sacó fuerte el aplauso para ella. Lo volvió a donar. Vamos otra vez. El 27. Allá, la señora. Sí, venga. Está todo al lado, güey. 27. Dale. 27. Ah. 27. Esa. Fuerte, fuerte el aplauso para Marcelo Moreira. Sírvase. Se lo merece. Gracias. No lo tires. No lo tires. La niña, Marcelo. La niña, Marcelo, te están hablando. Como en tu casa te retan. Bueno, vamos a soltar entonces los 3-5 de la sorpresa. Gentileza de la señora de Prieto, socia del club.
Dale arriba. A ver acá. Esa calle. Vamos a pasarla a trabajar, pues son socias nuevas. Dale. Igual esa calle es tuya. Nah, ese. 27. ¿Qué? ¿Es tu cumpleaños, Dani? Toma. Juega quiero mañana 27 y el día. Ah, claro, de tu amigo Prieto, Emilio. Alberto Chelé, fuerte aplauso para él. Y nos queda el último. Tare. Che, Tare, vení. Sácate el número ya que está ahí. No, no miré. Cerrá los ojos. ¡83! No, ¡83! No, ¿no fue el mismo que salió hoy, no? ¿No tiene ella? ¡83! Bueno, mientras tanto... Yo tengo el 82, sirve igual. Mientras tanto, después vamos a tener que pedirle a la gente en medio ahí que se corra un poquito para la orilla con las mesas, porque tenemos el cierre final de lo que va a ser el de... ¡Esa! ¡Sacuda! ¡Vaya el sabor! Oh, 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 oh
Thank you.
no puedo quitarte de mi mente otra vez. Vuelvo a extrañar tu amor, tus caricias, tus labios, de tu cuerpo el calor. Vuelvo a pensar en ti, tengo ganas de amarte como antes otra vez. Sin miedo de perderte y de llorarte como ayer. Aunque me cueste todo lo que sufro yo por ti. Vuelvo a pensar en ti, tengo ganas de amarte como antes otra vez. Sin miedo de perderte y de llorarte como ayer. Aunque me cueste todo lo que sufro yo por ti. Extrañar tu amor, tus caricias, tus labios, de tu cuerpo el calor. Vuelvo a pensar en ti, tengo ganas de amarte como antes otra vez. Sin miedo de perderte y de llorarte como ayer. Aunque me cueste todo lo que sufro yo por ti. Vuelvo a pensar en ti, tengo ganas de amarte como antes otra vez. Miedo de perderte y de llorarte como ayer. Aunque me cueste todo lo que sufro yo por ti. Hasta morir.